Hola, bichejos. Hoy vengo a hablaros de algo que tenéis que saber antes de adquirir una cotorra, un lorito, una ninfa, un agapornio, un periquito, en fin, una psitácida. Son cosas que tenéis que meditar mucho antes de adoptar o comprar una. Lo primero es saber para qué la queremos. Si la queremos para que esté con otra de su especie para criar o la queremos para que sea una mascota. Son dos cosas muy diferentes y muy importantes a tener en cuenta. Lo primero que tenemos que pensar es en la jaula. Si la queremos para que críe, no nos vale una jaula pequeña. Necesitamos sobre todo una voladera, ya que son animales que hacen muchísimo ejercicio, son muy inteligentes y se aburren con mucha facilidad y necesitan mucho espacio para poder volar y estirar las alas. Así que si vamos a tener a los pájaros siempre encerrados con la meta de que quiero pájaros para que críen, olvidaros de jaulas pequeñas, porque vais a someter al pájaro o a los pájaros a muchísimo estrés y una falta de ejercicio increíble. Eso va a generar en obesidad y en una mala salud para nuestra ave. Que no nos queda otra porque no tenemos espacio para que los pájaros dispongan de una gran voladera, siempre tenemos que tener la picardía de tener una habitación para ellos y que los pájaros puedan entrar y salir de la jaula cuando quieran. Eso también vale para los pájaros que vayamos a tener como mascota dentro de casa. Es muy importante que tengan juguetes para que no se aburran, se distraigan y que ayude a fortalecer su inteligencia y también que sean capaces de salir y entrar de la jaula cuando quieran y darse sus vuelos. Esto tiene el inconveniente de que lo dejan todo lleno de caca y luego tendremos que estar limpiando. Pero también os digo que merece muchísimo la pena tener a los pájaros así. Si decidimos tenerlos como mascotas, tenéis que saber que son pájaros muy cariñosos y se encariñan con el ser humano y muy dependientes de nosotros, con lo cual siempre nos van a buscar, van a querer que les rasquemos, van a querer que les demos de comer, van a querer estar cerca nuestra. En el momento que no estemos, porque estamos trabajando o hayamos salido por ahí de viaje o cualquier sitio, es muy importante, como he dicho antes, que tengan juguetes y otras cosas para que se distraigan. Y esta clave es un factor importantísimo a la hora de adquirir cualquier animal, ya sea una psitácida o el que sea. Es informarnos con respecto al animal que vamos a adquirir, en este caso una psitácida. Pues tenemos que buscar información sobre su hábitat, cómo vive en libertad, con qué se alimenta, qué enfermedades son las más frecuentes que le suelen afectar. Todo lo que encontremos sobre ese animal en cuestión lo cogeremos y nos lo estudiaremos a fondo. Cuanto más sepamos de nuestra mascota o nuestra nueva mascota, mejor cuidado les daremos. También es muy importante que seáis conscientes antes de adquirir una mascota de los peligros que hay dentro de casa para ese tipo de mascota en cuestión, que son muchos y muchas veces los ignoramos. Voy a dejar un vídeo de los peligros que tenemos dentro de casa más frecuentes para nuestras aves al final de este vídeo. Y aparte que aquí en este canal también encontrarás muchísimas cosas relacionadas con el cuidado de aves, ya sean psitácidas, fringílidos o de otro tipo. Y por supuesto, lo más importante, si vas a tener una psitácida como mascota, es que disfrutes cada día con ella. Porque llegará un momento en el que desgraciadamente ellos se van antes que nosotros y los vamos a echar y los vais a echar muchísimo de menos. Yo lo digo porque, bueno, como sabéis, yo perdí a Darito hace poco. Y no pasa un solo día en el que no le echa de menos. Y muchísimos años antes perdí a mi cotorrillo Manolo, cuando yo era un crío, a mi periquito Pocoyó y vamos, se le quiere muchísimo. Así que disfrutad cada día con ellos, de sus juegos, de sus cosas. No los tengáis como un animal en una jaula, creedme, porque son mucho más que eso. Y no son muy diferentes al comportamiento que pueden tener un perro o cualquier otro animal. Un saludo, hasta el próximo vídeo.